Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Es el lunes 21 de agosto del 2023. Saludos a Roberto, Alejandra, saludos a hermana Ceci Huerta, María García, eh, Maritza Mijangos. ¿Cómo estoy? Pues aquí estoy, bien, gracias a Dios. Verónica Ceballos, Neven Casaray. Alejandro Lavando, todavía con un poco de sueño por el cambio de horario, ya saben. Ricardo Ojeda, Norma Romero, Daniel Orozco, saludos a todos, a todos que se conectan. Sí, un poco con, ya saben, cambio de horario a cada momento, si no son dos horas, es una hora de diferencia, si no es antes, es después, y tengo a mi pobre reloj biológico como si fuera... Reloj de arena. Saludos, Alejandro alabando. Nora Zavala, Kiko Ayala. Gracias por los coscorrones. No, ¿cuáles coscorrones? Yo no les hago nada. Yo, ¿qué responsabilidad tengo de que vivamos como vivamos? A ver. Flora, saludos Flora Ortega, saludos. ¿Yo qué culpa tengo? A ver, dígame. Uh -huh. Que yo les dije vivan así o asado. No. No, 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 para nada. Sofía Padilla, bueno. Estábamos platicando, pero más no es que nada quiero agradecer al grupo eh, Transmítelo. El grupo transmítelo que el fin de semana es. estuvimos ahí. Déjeme decirles que fue una experiencia en el en el en el, muy la y agradable. En Déjenme quitarle el sonido a esto. Solo quiero saber el nombre del grupo. El grupo era. No, no era, es el grupo Transmite lo de Dallas. Transmite lo de Dallas. Saludos. Saludos a todos, gracias por sus atenciones. Eh, Aquí la deuda, me debía e ir a ese lugar. La vez anterior no pudimos estar, no por cuestión de ellos, no por cuestión mía, sino que las líneas aéreas cuando se les ocurre cancelar un vuelo, ya saben. Y pues bueno, era ese mismo día que se canceló el vuelo, no había vuelos en otra línea y bueno, no pudimos llegar. Pero bueno, ahora sí estuvimos ahí. Uh -huh. Saludos, Carmen Elisa Pacheco Erika Orduña. Saludos, Eka. Saludos a Tezco, Saludos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, estábamos hablando de. Decían si que habláramos de duelos. Eh, bueno, pues vamos a hablar de más enfermedad, entonces. ¿Por qué digo que vamos a hablar de más enfermedad? Alma Montoya, saludos, Tayucatán, Magaly Rodríguez, Yumi Álvarez. Bueno, saludos, saludos a todos. Y digo que hablar de enfermedad porque... Creo que hemos perdido la esencia de por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para aprender a experimentar y elevar nuestro nivel de conciencia. Por eso estamos aquí, en este lugar. Pero acuérdense, y lo he mencionado, que nosotros somos, tenemos un nivel de conciencia y buscamos elevar este nivel de conciencia. Y elevar el nivel de conciencia solamente se adquiere a través de las experiencias. Pero nosotros decidimos elevar nuestro nivel de conciencia viniendo aquí. Uh -huh. Saludos, saludos Eva. Viniendo aquí, nosotros elegimos elevar nuestro nivel de conciencia encarnados en este cuerpo. Pero recuerden que nosotros no somos cuerpo. Vivimos dentro de este cuerpo, pero no somos cuerpo. Y como no somos cuerpo, somos energía, venimos a este plano a elevar nuestro nivel de conciencia, elevar nuestra luz, nuestra energía, pero... de la manera más difícil, que es encarnados en este cuerpo, para elevar nuestra vibración, nuestra conciencia, para despertar nuestro espíritu. Ahora, si nada más venimos a eso, ¿por qué nos adueñamos de las cosas? Y es que ahí está el problema. Ajá. Ahí está el problema. El problema está en que nos venimos a adueñarnos de las cosas y creemos que tenemos, por ejemplo, mi pareja, mis hijos, mi auto, que es puro ego, que el ego eh, se siente dueño de las cosas, mi casa. Mi pluma, mi teléfono, mi computadora, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi 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 mío de mi propiedad, bueno, y por qué debe ser de mi propiedad si nosotros no venimos a este plano a adueñarnos del mundo. Venimos a adueñarnos de nuestra experiencia, de nuestra vida. Y entonces, buscamos a, a través de lo externo sentir que valemos. Porque pienso que entre más dueño de, de lo que sea externo soy, más valgo. Uh -huh. Inclusive se puede desarrollar un trastorno obsesivo y compulsivo para acumular. Y hasta lo puedo adornar diciendo que soy coleccionista de zapatos, colecciono ropa, colecciono monedas, colecciono relojes, colecciono estampillas, colecciono mujeres, colecciono hombres, colecciono mar maridos, colecciono y colecciono. Para justificar el mío o mío. No somos dueños de nada. Lo que necesitamos es lo básico para vivir, nada más. Y lo que ella es creado no es tuyo, aquí se va a quedar. Sin embargo, cuando estamos muy vacíos por dentro, buscamos algo externo que poseer para que eso externo que yo posea uh -huh, me lleve al autoengaño de que yo valgo por lo que tengo. Yo valgo porque tengo. Uh -huh. Yo valgo porque tengo un automóvil. Ah, pero si sí, ese automóvil es un BMW, un Audi, un Porsche, un Ferrari. Muy McLaren, entonces siento que valgo más. Porque además, si en vez de tener esto tengo joyas de oro, pues siento que valgo más. Porque además, si tengo mi casa, y además mi casa está hecha, ¿ajá? está construida en un lugar uh -huh, excéntrico, y además lleno de lujos, pues yo me autoengaño creyendo que yo valgo más, porque además eso es de mi propiedad. Autoengaños. Autoengaño total. Uh -huh. Sentir que es de mi propiedad mis hijos. Sentir que es de mi propiedad la pareja. Sentir que es de mi propiedad mis padres. Porque hasta decimos, mis padres. Lo más sano sería decir los padres, los hijos, la pareja, los amigos, el compañero o la compañera, el amigo o la amiga. No, decimos mis amigos, mis compañeros, mi grupo. Y entonces buscamos identificarnos con eso externo. Cuando me identifico con eso externo es porque ya lo hice mío. Uh -huh. Ese es un gran problema. Porque ¿qué va a pasar cuando lo pierdas? ¿Qué va a suceder cuando lo pierdas? ¿Qué va a suceder cuando pierdas al hijo, a la pareja? Porque el hijo se va a estudiar, porque el hijo se va a casar, porque el hijo se va a estudiar otro lado. ¿Qué va a pasar cuando la pareja se vaya? ¿Por muerte, por abandono o por cambio geográfico? ¿Qué va a pasar cuando pierdas la casa? ¿O cuando choques el automóvil? ¿El McLaren? ¿El Audi? ¿El Mercedes? Ajá. ¿O, ¿O en tu grupo? Cuando te corran de tu grupo porque no vas a lo que vas. Y en vez de ayudar, estás siendo un obstáculo para el bien común del grupo. ¿Qué va a suceder? Y dice Alejandro, clásico pensamiento cuadrado, me compro otro. Pero entonces nada más cambiamos de amo. Uh -huh. Sigo yo arrodillado ante la materia. Sigo yo arrodillándome ante la mercadotecnia y sigue seguir creyendo que el problema que el problema está que aquello que está afuera lo quiero tener y cuando lo tenga ahora tengo otro miedo. Primero el miedo a no tenerlo y ahora que lo tengo ahora miedo a que me lo vayan a quitar me lo vayan a robar. Si me voy a perder o si me voy a descomponer. Pero está, estamos hablando de afuera. Estamos hablando de afuera. Mi hijo, mi novio, mi esposo, mi esposa, mi padre, mis hermanos, mis amigos. Pero, ¿y qué hay ahí adentro? No quiero tocar un tema, pero les voy a decir algo. Y esto yo no lo dije. Voy a decir algo que llegué a escuchar de Osho. Cuando él decía que las personas más vacías eran los políticos. que mueven al planeta, aquellos que buscan lo externo, el dinero, el dinero, el poder, el prestigio, lo externo. Es más, hasta creemos que es nuestro cuerpo. En vez de decir la mano, el estómago, las piernas, mi mano. Mis ojos, mi cabello, mis piernas. Tenemos una idea de creer que somos dueños. Pero no. No somos dueños de nada. Un día se nos va a apagar la luz. Se va a acabar este recreo en este lugar. Este viaje se va a acabar un día. Y tenemos que regresar. Lo que creíamos que era nuestro, inclusive nuestro cuerpo, lo vamos a dejar. Lo que creíamos. Porque... El sistema de consumo es lo que nos hace creer. El sistema de consumo nos hace creer que ni siquiera es tu cuerpo, Alma Montoya. No es ni tuyo. Es prestado. Cuando te mueras lo vas a dejar. Se lo van a comer los gusanos y se va a volver en lo que era. Tierra. Polvo. Cenizas. Entonces ni es ni tuyo el cuerpo. Es ni es ni mío. Es un vehículo que se me prestó nada más. Y después lo tengo que regresar. ¿De dónde viene? A la Tierra. No tienes nada. No tengo nada. Nadie tenemos nada. Pero vivimos en la utopía de que sí tenemos. Porque además nos hicieron creer que por lo que tengas vales. Orlando Muñiz ya está sufriendo porque ya quiere hacer su inventario y quiere saber qué es suyo. Lo único tuyo son tus experiencias y la conciencia que vas a ir adquiriendo a través de dichas experiencias. Me explico. Pero no tienes nada. Ni tu ropa. Porque esto tampoco te la vas a llevar. Le va a decir así, mira, como dijo Julio César, cuando muera quiero que las manos queden fuera del ataúd, para que la gente vea mientras pasa mi cortejo fúnebre, que llevo las manos abiertas y que no llevo nada. Como dijo Julio César, cuando llegamos, llegamos así, aferrándonos a la vida, y cuando nos vamos, nos vamos así. Con las manos vacías. No tienes nada. Es más, ni siquiera el, el matrimonio. Exacto. Exacto, Juan Carlos. Alberto. Así es. No, la vida sí vale. A ver, a ver, no me confundas. La vida vale y vale mucho. Ajá. Lo que no vale es lo que crees que tienes. Y lo único que tienes es la vida. Es lo único que vale. Es lo único que vale la vida. Pero nada de lo externo, nada de lo material, te vas a llevar. Nada. Entonces, ¿Pero por qué nos metimos en ese autoengaño de que valgo por lo que tengo? Bueno, es que la mercadotecnia eso no lo hizo creer. Si tú compras un teléfono de tal marca, entonces eso te da pedigree. Eso te da un, un plus. Y entonces vamos y nos compramos el iPhone. O nos compramos el mejor celular de Samsung. Lo mejor. Y entonces pienso que valgo por el teléfono. Cuando... Si lo más valioso es mi vida. Entonces yo no valgo por el teléfono que tengo. Más bien, mi teléfono vale. Entonces, más bien, mi teléfono vale por mí. Él no me da valor. Yo le doy valor al teléfono. Yo le doy valor al teléfono. Yo no valgo por la casa donde vivo. Y si es en un lugar plus, tampoco. Yo no valgo por esa casa. Más bien la casa vale porque yo la habito. Uh -huh. Me explico. Dicen, la moda la siguen los más bellos. Yo nunca dije eso. Más bien, la moda la siguen los borregos. La moda la siguen los borregos. Las personas que han encontrado su individualidad y su singularidad, crean su propia moda crean su propia moda. El auto no me da valor, yo le doy valor al auto. ¿Me explico? Miren, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Si tú crees que vales por un auto, estás equivocado. Un auto no te da valor. Si el auto te da valor, te sugiero que ya no te bajes de ahí. Ahí quédate. Sí, eso es cierto, lo del iPhone. Veréis es que en realidad no es la marca. La verdad es que la marca no te da valor. Yo le doy valor a la marca. Pero la gente todavía cree que la marca te da un valor. No, yo le doy la, el valor a la marca. Están como los muchachos que creen que porque estudian en una universidad, eh, desde el, el Tec de Monterrey, la universidad de Iberoamericana, la universidad, este, eh, la universidad eh, de, de Ibero, la Panamericana, el Tec de Monterrey. Tienen un valor como profesionistas, no. La universidad no te va a dar un valor a ti. Tú le das un valor a la universidad. Pero tú le das un valor. Nanagua, por ejemplo. O sea, ellos no me dan valor a mí. Yo estoy por encima de una universidad. Somos los estudiantes los que les damos valor a ellos. ¿Me explico? Así es Jesús. Porque ¿de qué sirve que salgas con un título si no sabes vivir? Si todavía crees que el valor está afuera y no está dentro de ti. Tampoco Orlando, ni la UNAM. Ninguna universidad te da valor. Tú eres con tus acciones quien le das valor a las universidades. Una casa no te da un valor, tú le das valor a la casa. Un ejemplo: si tú te subes a un automóvil, el automóvil no te va a dar un valor. Pero si tú, por tus acciones, por tu valía, por tu integridad, por tu trabajo que has hecho, tú adquieres un valor. Y entonces, imagínate que vamos a hablar de Verstappen, que ahorita es el primer. El, el número uno en la Fórmula 1, ese automóvil lo autografía en el tablero. Me explico. Entonces, ese automóvil tiene un mayor valor. ¿Por qué? Por la firma. Es como una guitarra eléctrica. Tú puedes tener, comprar una guitarra que te puede costar este 5, 10, 15, 20 mil pesos. Mexicanos. Y te la compras, 30 mil pesos. Y tiene un valor. Pero imagínate que esa guitarra tiene la firma de Paul McCartney, tiene la firma de Roger Waller o tiene la firma de no sé. del guitarrista de Queen. La guitarra va a incrementar su valor. ¿Me explico? La guitarra va a incrementar su valor. No por el precio, sino por el valor. ¿Quién le hizo incrementar el valor a esa guitarra? a ah, David Limor, por ejemplo exactamente Brian May exacto de Queen Brian May o Santana claro o que tuviera la firma de Richie Zampora, el ex guitarrista de de este Bon Jovi o sea la guitarra incrementa un precio ¿por qué porque la guitarra no le da valor al guitarrista. Es el guitarrista que le da valor a la guitarra. ¿Me explico? Pero para que yo sea como el rey Midas, que lo que toco tenga valor, tengo que incrementar mi valor interior. Pero eso no lo hacemos. Lo que hacemos es... Lo que hacemos qué es? Lo que hacemos... Es creer que lo externo nos da valor. Y no nada más las cosas, sino además las personas. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque... Miren, apenas empieza a tocar fibras del ego y ya me están diciendo: ¿Y cómo incremento mi valor? No, no, aguántesela. Déjensela adentro. Dense cuenta los devaluados que estamos por creer que valgo porque traigo un vestido de marca, una bolsa de marca, unas zapatillas de marca, o porque, o porque tengo un automóvil de X marca, o porque vivo en, en determinado lugar de la ciudad. No, usted no vale por lo que vive. Déjensela adentro, como les digo yo a mis discípulos, cuando descubren algo que les el ego empieza a defenderse, les digo: no, 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 déjensela adentro, mastíquenla, saboreenla y después deglútenla. Ajá, dense cuenta que hemos creído que nuestro valor no lo da lo externo. Es más, hasta nuestro cuerpo. Sí, claro que sí, Juan Alberto. Bueno, digo Juan Carlos Alberto. ¿Y por qué cuento esto? Porque de ahí viene la raíz del por qué nuestros apegos externos. Exacto, Carmen Ramírez. Querían programa, ¿no? Pues ahora todos nos la vamos a comer. Todos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque precisamente por buscar lo externo, un esposo, un hijo, una hija, mi madre, mi padre, mi casa, mi carro, mi primo, mi hermano, mi... Nos cuesta trabajo perder nos cuesta trabajo. Y claro, de ahí el por qué inmediatamente ante cualquier pérdida nos ponemos locos. Es que se murió mi madre. A ver, no es tuya. Esa señora, ajá, no es tu madre, simplemente fue un conducta para que tú nacieras. Bueno, está bien genéticamente, es tu madre, pero ¿qué crees? No es de tu propiedad. No es de tu propiedad. Y precisamente por tantos apegos que tenemos, tan fuertes, y con esa creencia de creer que somos dueños de. Él, Entonces, no toleramos el dolor que implica perder a un ser querido. Pues claro, con tanto apego que tienes, ¿cómo no vas a tener miedo primero a no tenerlos? Y cuando los tienes, miedo a que se vayan. Sí. Usted no es dueño de nada. Usted no es dueño de nada, usted no tiene nada. Y si usted va con un tanatólogo y va con un psicólogo ante una pérdida, le va a decir, suelte el dolor que implica la pérdida. Claro, es un proceso. Porque el duelo se vive bajo un proceso. Primero, la negación. No lo puedo creer. Y lo niego. No puedo creer que se haya ido, no puedo creer que me haya dejado, no puedo creer que haya partido, no puedo creer que esto se haya terminado, no puedo creer que esto se haya roto, no puedo creer que esto se haya chocado, no puedo creer que me lo hayan quitado, no puedo creer que me lo hayan robado. Claro, porque estamos ante la resistencia, eh, estamos con una resistencia a reconocer que tengo un fuerte apego a las cosas y a las personas. Ya sabíamos que se iban a ir un día nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros, nuestro cuerpo se lo se va a quedar un día. ¿Me explico? Entonces viene el proceso de negación. Primero no lo puedo creer. Y si te resistes ante esa idea, bueno, pues más tiempo va a tardar tu proceso de aceptación. La negación. Después viene la etapa de rabia. Uh -huh. La etapa de rabia donde busco culpables, busco culpables. Miren, no sé si ustedes recuerden, pero... O las haya pasado, espero que no. Cuando, cuando se pierde un ser querido en las familias, lo primero que le brinca al enfermo es, ¿a quién culpar? ¿Quién no cuidó? Ahora sí, ahorita vienen a llorarle y no cuidaron de mi madre, no cuidaron de mi padre, y ahora sí vienen a llorarle, ¿pero por qué? Y no los quiero ver aquí, y se acuerdan cómo le trataron y ahorita le vienen a llorar. Y se avienta su circo. Enojado, resentido y enojado. Todo mundo saca su circo cuando hay la pérdida de un ser querido. ¿Y por qué esa etapa de rabia ante una pérdida? Porque la ira es una emoción muy buena para esconder nuestro dolor. Es, un, es un, una emoción que usamos para esconder nuestro dolor, la ira y el resentimiento. Cuando en el fondo lo que me pasa es que tengo dolor. Si quien se fue fue un ser querido, quien se fue fue mi hijo. Fue mi hija, fue mi padre, fue mi madre, fue mi hijo que se fue a estudiar a otro país, fue mi hija que se casó, fue mi hijo que decidió irse a vivir con su pareja, fue mi hija que decidió irse a estudiar a otro país. Y es natural que me duela por cambio geográfico, por muerte, por abandono. Es natural que me duela. Si no me desprendí de un Kleenex. No, no. Un ser humano. Y es natural que me duela. Pero la soberbia, que no es más que miedo al dolor, no, nos impide aceptarlo y buscamos culpables. Al hermano, al quien más se peleó con, con mi ser querido que murió. A la hermana, la que menos vio al, al ser querido que se enfermó. Y hasta a Dios lo culpamos. ¿Por qué? ¿Por qué se murió, doctor? Me dice. Y yo les digo, bueno, pues se murió porque estaba vivo. Digo, para empezar. Y en segunda, pues porque, pues, ¿por pues porque todos tenemos que ir. Ya se le acabó el tiempo de estar aquí de vacaciones, ya tiene que regresar a casa. Tú y yo nos vamos a ir algún día. Todos estamos formados. No sé quién es adelante, quién es atrás, pero todos estamos formados. Ya. Lo que pasa es que tu jodido ego, que le encanta poseer y porque crees que vales por lo que tienes, se acaba de despostillar. Te acaban de hacer ver que aquí no tienes nada. Nada tienes. Y te va a hacer así con las manos vacías. Claro, si pasas esa etapa de rabia, entonces viene la etapa de dolor. Deja de escudarte con tu ira y con tu resentimiento. Deja de escudarte con la negación. Llora. Eso es lo que necesitas. Dejar fluir tus lágrimas, tu dolor. Darte cuenta que no tienes nada. Darte cuenta que no era tu papá. Era el papá, no mi papá. El padre, no mi padre. Usted no tiene nada. Venimos a experimentar, a disfrutar. No a poseer. Quitemos de nuestro vocabulario la palabra mi hijo, mi marido, mi esposa, mi. Hermano, mi, hermana, mi, casa, mi, casa, mi, 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 mi. ¿Me explico. Entonces, la etapa de duelo es negación, bueno, es pérdida, negación, rabia y dolor. ¿Qué es la etapa del duelo? Duelo significa dolor. Entonces viene la etapa del duelo. Entre más enfrentes el dolor, más rápido viene la aceptación. Más rápido viene la aceptación. Más rápido. En mi trabajo, ah, lamento decirte que, ¿qué crees? Que todos somos sustituibles. Todos somos sustituibles en este plano. Porque este plano contigo o sin ti, va a seguir funcionando. Este planeta, contigo y sin ti, va a seguir dando vueltas. Si tú estás, va a dar vueltas. Y si tú no estás, va a seguir dando vueltas. Todos somos sustituibles. Todos. No tienes nada. Y a veces es bueno soltarlos, no necesitas morirse para que los sueltes, empieza por soltarlos desde ahorita. ¿Me explico? En esta vida todo, todo, todo se va a quedar. Claro, puedes dejar huella, eso es mejor. En vez de llevarme lo que hay aquí, mejor le voy a dejar algo a este lugar. ¿Qué le puedes dejar? Deja huella. Deja huella en tu linaje. Deja huella en tu familia. Atrévete a ser de los locos que se atrevieron a romper el sistema de creencias familiar. Atrévete a ser el loco o la loca que rompió todo ese sistema de creencias. Esas creencias o cadenas o lealtades familiares, rómpelas. Eso es lo mejor. No es qué te vas a llevar de aquí, qué le vas a dejar a este lugar. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo, Alfonso Santel? Si sí tienes la idea que, que, que eres dueño. Tú no eres dueño ni de tu cuerpo, Alfonso. No eres dueño de nada. Ni de los hijos, ni de la esposa, ni novia, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tus hermanos. No eres de nada. No se trata de llevar qué me llevo de aquí, sino... ¿Qué voy a dejar aquí? Deja buena semilla. No dejes parásitos en, el, en este planeta. Deja buena semilla. Deja un hijo y una hija que también ayude a la evolución y a la trascendencia de la vida. Deja buena semilla. ¿Me explico? no es fácil, no es fácil lo que ahorita les estoy explicando porque a muchos les cuesta trabajo que dice bueno la enfermedad física que ignorante soy a ver a ver a ver ahí alguien dijo en el proceso estoy bien difícil la ansiedad me está pidiendo gritos que le haga cambios y Tati pues ya los cambios ya es hora pues claro es que es que los seres humanos este desafortunadamente los seres humanos los seres humanos tenemos mucho miedo a perder lo que todos sabemos que vas a perder nada te vas a llevar de tu cuerpo nada ni nada, 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 ni ni tu cuerpo, ni tus prótesis, ni tu peluca, ni nada. No nos vamos a llevar nada. Entonces, los duelos son tan fuertes como tan grande es tu ego. A ver, lo voy a repetir. Tienes tanto va a ser tan doloroso tu duelo, como tan grande es tu ego, que le cuesta trabajo aceptar que de aquí no tienes nada. Lo que tienes, úsalo, pero no te lo vas a llevar. Bueno, te lo voy a decir con otras palabras. A ver, y va para ti, especialmente para ti. ¿A quién? A quien corresponda. En esta vida, todo es para llevar. Nada, perdón. Nada es para llevar. Todo se come aquí. Disfrútalo. ¿Hasta dónde es conformismo? Hasta el grado de que depende que dejes como güey, Eric. Deja buena semilla. Di date la oportunidad de haber conducido un buen automóvil, de haber conducido, de haberte puesto una buena ropa, haberte comido una buena comida. Pero cómela aquí, condúcelo aquí, disfruta aquí, porque nada es para llevar, nada. Nada es para llevar. Explico entonces, disfrútenlo, gócenlo, disfruten. Es un buen buffet, como dicen por ahí, Estela Ábalos. Es un buffet, disfruta del buffet, pero no hay para llevar. Cómelo aquí, y claro. Cuando veas que estás perdiendo, es natural. Enfrente tu dolor, llóralo, chíllalo, pataléalo, berréalo, moquégalo, derrúmbate. Pero después te limpia los ojos, te sacudes y la vida continúa. ¿Por qué? Porque así como aquello o aquello terminó su vida útil. Tú también. Tú también. Cuando pases la etapa de dolor, ahora sí viene el proceso de aceptación. Entonces es pérdida, negación, rabia, duelo, aceptación. Las cinco etapas del, du del duelo. No, no importa la edad. Acuérdese además que si el dolor es muy grande por lo perdido, es porque ese dolor me está creando conciencia del tamaño del apego y ego que tengo y que no quiero soltar. Nada nos llevaremos cuando nos vayamos, diría mi amigo Luis Carlos, del gran filósofo Napoleón, de Aguascalientes, por cierto. Entonces, pues, no tenemos nada. Así es, mi querido Jesús. Un fuerte abrazo, mi querido Jesús. Saludos a la familia. Entonces, pues, analicemos. Tú le das valor a las cosas, no las cosas te dan valor a ti. Lo que a ti te da valor es tus valores interiores. Vivir como hablamos, lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Vivir como hablamos. Es por una parte. Y por otra, dejemos buena semilla. En vez de ver qué me voy a llevar del planeta cuando muera, mejor. ¿Qué le vas a dejar al planeta cuando te vayas? Deja algo, deja una semilla, deja huella, cambia, ayuda a evolucionar tu linaje, que el clan evolucione. Exacto. Vivir con ética, con integridad. ¿Vale? Y bueno, pues ya nada más por último informarles que el próximo fin de semana estaré ahí en Salt Lake City, en Utah. Vamos a estar ahí apoyando a estar a esta en el Centro Cívico Mexicano. Vamos a estar apoyando. Y pues vamos a estar por allá, en Salt Lake City, allá en Utah. Congruencia e integridad. Así es, hijo. Congruencia e integridad. Pues vámonos, pórtense mal, cuídenselo bien, Ajá, es parte de la integridad. Pórtate como quieras, pero siéntete bien. Pórtate mal, pero cuídatelo bien. Eh, ama, pero no te odeñes de aquello que dices amar, porque si crees que aquello que dices amar, Uh -huh. lo controlas entonces no es amor acuérdense lo opuesto al amor no es el odio es el miedo y si tienes miedo no sabes amar cuídense mucho un fuerte abrazo bendiciones hasta dentro de creo que los veré el lunes que viene en 8 porque bueno, la verdad no recuerdo, pero de que los veré, los veré. Si el de arriba nos da permiso de seguir en este viaje, en este recreo, en esta fiesta. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós. Que pases, Juan Carlos. Bye.